La Constitución nos afecta todos los días de diversas formas. Lo que pasa es que no es tan visible como otro tipo de leyes. Pero, por ejemplo, cuando la gente pide en las calles no más AFP, por ejemplo, si el día de mañana se hiciera efectivamente un proyecto de que elimina la AFP, hipotéticamente, ese proyecto sería inconstitucional de plano. ¿Por qué? Porque la Constitución actualmente en Chile asegura que los privados tienen libre iniciativa para ejercer distintas actividades económicas, y no solo eso, sino que el artículo 19, número 18 de la Constitución, del derecho de la seguridad social, establece específicamente que se puede optar entre un sistema privado o público de jubilación en la práctica. Otro ejemplo, cuando se trató de fortalecer el CERNAC para darle mayor atribución y defender a los consumidores, ese proyecto también fue declarado inconstitucional porque los empresarios oficiaron al Tribunal Constitucional y consideraron, y finalmente se falló así, que ese proyecto era inconstitucional. Entonces la Constitución nos afecta todos los días, no solamente en los derechos que podemos ejercer como ciudadanos, sino también en los proyectos que se pueden desarrollar en Chile.